¿Qué pasa, chavalitos? Hoy os traigo el primer episodio de esta serie llamada Los Mass Killers. Y bueno, vamos a empezar la serie con un executor de 37 de PC que me he encontrado aquí al lado de la playa. Vamos a ver este killer, este... A ver, lo de los Mass Killers obviamente es una broma porque es malísimo este maldito executor. Vamos a ver si es bueno de IVs, que lo dudo. Ahí está, a la primera, obviamente, porque es malísimo. Y me hace bastante ilusión hacer una serie... ¡Oh, buenos ataques! Una serie con las peores capturas posibles. O sea, Pokémon que son buenos de por sí, pero que son nivel 1 o tienen muy mal CP. O sea, wow, flipas. 37 de PC, o sea, es malísimo. Me encanta. Creo que me va a gustar mucho hacer esta serie, chicos. Que se nos va por la rejilla de ventilación el Mug. Chavales, que se nos va el Mug. 38, ahí está. Bien, perfecto. El buen Mug, chavales. Hostia, que tiene buenos ataques. Bueno, chavales, estaba aquí capturando unos pokemitos en unos cebos de Salou y fijaos que ha salido un Charmeleon que es un killer de 19 de CP. Vamos a meterlo dentro de la fuente ahí que se ahogue un poquito porque es muy malo. Ahí está, dentro de la fuente. Y vais a escuchar de fondo el relajante sonido de la fuente mientras yo le doy caza a este Charmeleon. Vamos allá. La verdad es que es bastante relajante, ¿eh?, el sonido de la fuente. Uno cuando está aquí sentado al lado de la fuente esta, se relaja mucho. Está muy bien, me gusta mucho este lugar. Es bastante famoso aquí en Salou. Y vamos a ver los IVs de este Charmeleon. A ver, bastante bien. Bueno, bastante bien. Que, a ver, es un killer. Es un killer de 19 de CP. Pero realmente ya sabéis qué voy a hacer con este amigo, ¿no? Bueno... No lo voy a enseñar en cámara porque si no algunos de vosotros os podríais asustar, así que nada. Vamos a ver qué más killers encontramos. Y chavales, acabo de ir a por el Charizard que se me ha escapado. ¡Madre mía! ¡Vaya executor! ¡Menudo killer, chavales! ¡Menudo killer! Vale, vamos a tirarle la valla. ¡Dios! ¡Vaya buen executor para mi vídeo de killers, chavales! Vamos a ponernos aquí, que creo que es un buen sitio para darle caza. Creo que sí, se ve bastante bien. Vamos a darle caza. ¡Fua! Vaya killer, el executor. Madre mía, 38 de PC. Perfecto. Madre mía, no mata a este ni a un Pidgey. Además que el Pidgey es tipo volador, ¿sabes? Se lo comería con patatas. Bastante bien de ataques, vamos a ver IVs. Bastante bien. Pues nada, chavales, hemos pillado aquí un killer que siempre gusta, ¿eh? Yo creo que os va a gustar bastante esta serie, ¿no? Pillando killers. Vaya patata de executor, loco. Bueno, amigos, seguimos con los más killers y ahora viene un Charizard, fijaos, 109 de CP, o sea que es malísimo. Es como el SIDA de malo. Y vamos a tirarle aquí una vallita y lo capturamos facilísimo, seguro. Confiad en mí. Este no se escapa, como los demás. Vamos a ver. Uno, dos. Y se va a escapar, ¿verdad? Uy. Uy, yo ya no me fío. Es que tengo un miedo a los Charizards, chavales. En serio, o sea, vosotros no sabéis qué mal lo he pasado yo con los Charizards. Por cierto, no tengo la cámara puesta simplemente por el hecho de que es de noche y no se ve un comino, ¿vale? No se ve nada. Entonces, pues es tontería ponerlo para que no se vea nada, ¿vale? Vamos a ver, una, 23, 59 y lo tenemos, ahí está. Aprende matemáticas con Roiven, ahí está, el buen Charizard. Y como podéis ver es más malo que un tipo con la lepra, ahí está, es malísimo. Perfecto, me encanta. Los más killers, chavales, los más killers. Bueno amigos, vamos a seguir con los más killers, esta vez con un Grimer. Vamos a ver... 15 de CP, ¿qué os parece, eh? Es muy killer este hombre. Este es el típico que, vamos, pone una bomba y mata a 20 personas. No, en verdad no lo sabéis, porque es muy killer.
A ver, vamos a darle caza, si es que quiere. Para de saltar, Arlequín. Ahí está. Con una otra bola y una valla, seguro que no se escapa, porque es un killer. Los killers ya sabéis que son buena gente. Ahí está, perfecto. ¿Cómo me gusta? Es que me encanta esta serie, os lo juro, ¿eh? Vamos a ver. ¡Qué malo es! ¡Me encanta, es malísimo! Es muy malo. Pues estoy aquí cogiendo pokemitos de unos cebos y fijaos qué killer me acaba de salir. Lo he mirado y me ha sorprendido, la verdad. Vamos a ver, vamos a dar caza. Tiramos esto por aquí. Y fijaos. Está gracioso, ¿eh? Esto de los killers, en verdad, es muy gracioso. Imaginaos, yo tengo un Snorlax con 40 de CP, ¿eh? Y yo tengo un Dragonite con 40 y algo también. Está muy gracioso, me gusta mucho esta serie, en serio, me lo estoy pasando bomba. Porque al menos le doy un uso a estos que son un mojón. Vamos a ver los IVs. A ver. Bah. Pero está gracioso.